Adrián Hernández, el confesor. Adrián, pues ya afinando estrategias, acelerando entrenamientos, la fecha el 30 de mayo en Sinaloa, me parece. Sí, yo creo que hicimos una buena preparación. Bueno, estamos haciendo la preparación en Sinaloa, en Los Mochis. A mí me viene bien porque yo vengo de Toluca, es un lugar alto. Hago conexión ahí, pues vamos a hacer otra. Vamos a empezar bien con el pie derecho este año. Oye, Orilón Saleta, el retador en turno, el rival en turno. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos platicas de Orilón Saleta, el Cubo Vuelto? Estamos preparados para todo, pero... no sé si sea Orilón Saleta o Saúl Juárez. No... Tú me decías hace rato que que llevan mucho tiempo en activo. Yo también llevo un rato en activo, pero no me confío. Ellos son peligrosos en todo momento y vamos a echarle ganas. ¿En Mosca definitivamente ya o todavía bajito? No, ya desde amateur estoy en mini Mosca. Pienso que ya es hora de subir de categoría. Ya mi cuerpo embarneció un poco más para... Ya no soy un peleador. ¿Vas a subir de categoría? Sí, voy a quedarme en Mosca, yo pienso. ¿Y buscarás el título Mosca? Pues sí, no, si Dios quiere. Sabemos que ahí hay un gran campeón. Oye, pues ahí está el Chocolatito González, que defiende el título con Edgar Sosa este fin de semana. ¿Te gustaría enfrentar al ganador de ellos? Pues estaba diciéndome... Quiero llegar en buenas condiciones, quiero ver cómo está con esta pelea, cómo me siento. Y pues claro, ¿no? Todo el mundo, yo anhelo volver a ser campeón del mundo. Oye, el Chocolatito González, no ha enfrentado a ningún peleador mexicano de verdadera calidad, de verdadero nivel. Va con Edgar Sosa. Podría ser Edgar Sosa en la faena, pero ¿tú estás listo para el Chocolatito? ¿Sosa? ¿Tú estás listo para el Chocolatito, Román? Te digo yo, voy a entrenar fuerte, ¿no? Y claro, ¿no? Con una buena preparación, pienso que sí, podemos ir con todo. Adrián, confesor Hernández, muy amable, muchas gracias por tus palabras y... ¿Vas a confesar o a Saúl Elbey Juárez o a Orilón Saleta? No, gracias. Gracias.